Utele, la reina de la tele. Así que le damos de vuelta con Putele, la reina de la tele. Y vamos a seguir un día más con otra heroína Putele en Gameforge Alkima. Bueno, tengo aquí, recordemos ese maravilloso momento de cuando conseguí ese pedazo de traje. Bueno, y tengo 10 sugoblones más. ¡Oh! Mandado 5 y más otros 5 que he mandado. Pues tengo muchos. Vamos a ver qué nos sale. Primero voy a ver cómo tengo esto. Vamos a daño. Vamos a ver aquí qué me sale. Ahora, según que me forje, debería de joderme siempre y no conseguir nada. Ya que ya me han dado un traje. Y ya me puedo. Digamos, y ya puedo dar la gracia si quiero. Pero vamos a intentarlo a ver a dónde llegamos. Con llegar aquí me conformo, sinceramente. Va a ser muy complicado porque el rey de acierto de Gameforge lo he comprobado y está un poquito bajito. Pero bueno, con llegar aquí me conformo y ya me puedo dar con un canto de dientes. Voy a detenerme ahora mismo. Voy a detenerme a nivel 6. A ver qué me dan. Un fardo con materiales. Bueno. Eso es... discutible, le he mandado un agua de balance pura. Material que se utiliza para mejorar guantes, hombreras y calzado. Vale, pues ya me dirás tú cómo se usa esto. Yo lo guardaré y si lo puedo vender alguna vez, porque tengo un gold pack guardado de 7 días. Nunca, no lo he llegado a decir, pero tengo un pack guardado para usar. Me dio un código y lo tengo guardado. No que tenga el código sin canjear, lo tengo canjeado y lo tengo guardado para usarlo cuando yo quiera con Putele. Lo usaré en un... cuando vaya a hacer mucho directo, cuando tenga fibra, tendremos una buena semana con directo. Activaré el gold pack para poder beneficiarme, tanto por el bloque como por otras cosas. Por eso, lo estoy guardando ahora mismo para poder usarlo como debido. Vamos a probar a tratarnos a nivel 6. A ver qué nos dan. Me han dado 20 este suplemento de engarzado mágico. Bueno. Perdón, engarzado potente, mítico. Bueno, vamos a seguir. La verdad que tengo 8 sugoblones. Bueno, ya iba a ser demasiado. Me han dado un carabón de transformación. Un fardo. Veamos, ¿qué puedo tirar por aquí? Que no vea, que no me vea, que no voy a usar yo ni al rubí, ¿no? Que va a ser mierda. Uy, todo, Bueno, aquí lo tengo esto. El almacén. Eso es otra. ¿Qué ha pasado? Bueno, antes de nada, voy a atacar la cual, porque estoy viendo que se van a venir, me van a quitar el campamento y me voy a joder la pata abajo. Ya está. ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal dice? Puede haber tú, Jamie, aquí estamos. ¿Qué podría dejar aquí o tirar? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tengo tanta cosa. Mira, esto. Por esto. Esto. Por esto. Esto. Es que tengo mierda,
que tengo, es que tengo mierda. Esto para venderlo. Esto. Por esto. Si, en, si al fin y al cabo va a ser para venderlo prácticamente. ¿Qué ha pasado? Vender, pues mira, te voy a vender esto y esto. Ataque mágico este, nivel 68. Gracias, gracias, que no me deja vender esto. No sé. Bueno, vamos a seguir con... Bueno, voy a abrir antes el fardo. Vale, ya tengo dos. Vamos a seguir con los sugoblones. A ver qué nos conseguimos. Pongamos ahí la cara de Cutele, de satisfacción. No quiero arriesgarme a ver si... Cuando llegue aquí, a ver si puedo subir al 7. Ya, ya, eso ya iba a ser demasiado. Un pergamino inmortal, vale. A ver qué nos da el fardo de pergamino inmortal. Venga, vale, esto, perfecto. Porque duran una hora. Bien, vamos a seguir. Ya os digo que... El traje y nos podemos dar con un canto de los dientes. Después de lo que me tocó. Recordemos que ya me di, bueno, ya hemos visto antes la repetición del traje que me tocó la semana pasada con el evento Chugoblón. Muchos me decís, anda, pa' con la cuarta cajada que me forje, pues me quejo. Y el 4, a ver, aquí cabía. Lo guapo es, pues me tocó el traje. Lo guapo es pillarlo con el bus este. Aunque yo no quiero esto. Faro noble de arma de maestro. Eso me toca. Esto me toca. Y es que activo el gold pack. Y yo digo que va a ser demasiado. Va a ser demasiado potra, ¿eh? Va a ser demasiado potra. Pero bueno, vamos a intentarlo. Va a ser demasiada potra. Al 4, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Qué cabrón, este ha subido. El cabrón ha subido directamente. Bueno, mira, esto siempre puedo cambiarlo por punto AP. El cabrón ha subido directamente rojo, diciendo killer. Lo siento mucho, no te haga ilusión, pero ya de rojo no lo vamos a cambiar. Ahí, dale caña ahí. Hijo puta. Venga, antiguo. Ya de amigo que me dé esto. Mira, o la gafa espacial de web. Esto mejor. Una buena arma para Putele. Para reventar Asmos. Y traer la paz y el amor al mundo de Atreya. La verdad es que sirvo para doblaje. Podría poner la voz a Putele alguna vez. Pero quedaría demasiado varonil mi voz en Putele. Vamos, a ver si sube a nivel 6. Crucemos la falange. No me voy a regar porque me queda un sugoblón. ¿O sí? Hijo de puta. Ay, cabrones. Se me pasa por avaricia, que la avaricia rompió el saco. Recordar, pequeños bolsuelos. La avaricia rompe el saco. Nada, que manda un par de polla. Bueno, ya está. Yo digo que demasiado, que me puedo dar con un canto los dientes con lo que me tocó la otra semana, ¿eh? Demasiado. Venga, que okay, se puede dar. Bueno, pues ya veis, esto es lo que hay. Pues simplemente de la misma. Al mismo tengo 68.000. Hombre, una buena arma para quemar un pato con 100 pico. Hasta pronto, Yan Yang. Yan Yang para ti. Bueno, voy a coger otra vez esa maleta, que no está mal, y vamos a hacerla. Bueno, pues ya he visto, que no había suerte otra vez.
No, no había suerte. Muy bien. No había suerte, pollo, los míos. Pero no pasa nada. No decayáis la tragedia, porque Putile volverá más fuerte que nunca en el próximo episodio. Yo digo que yo voy para doblar, coño, para doblar. Coño, no, para doblar, coño, no, para doblar. Paso doblaje, ya me entendéis, vosotros. Este es muy duro, ¿no? Este lo mata a este. Pim, pam, pum, boca vida. Objeto equivocado. Coche, ya me ha salido este madurillo, hombre. Outlaw. Me suena de Gemu, macho. Me suena la legión Outlaw. Ah, claro, me suena de que mi legión. A ver, cuando yo jugaba al lineaje. Al lineaje 2, yo tenía una legión que se llamaba Outlimit. Dirigida por mí, llevada por mí. Y triunfado, ¿eh? Eso era triunfado, además era tontería. Pim, pam, pum, bocadillo de arte. No tengo lo de spam, quita. Pim, pam, pum, bocadillo de arte. Es un objeto equivocado. Estuviera quieto conmigo. Mira. Hay demasiada distancia. Ya venía a joderme la cosa. Tengo la hostia, hombre. Si me gustó que estaba yo aquí solico. Hombre, lo bueno es que si viene Asmito, se va a encontrar con un escuadrón aquí que lo va a ser pupa. Pero yo lo quiero es la mierda esta. Ah, ¿cómo se la mata? Ah, qué mucho. Oh, qué pesa ahí. Es un objeto equivocado. Y da mierda, cabrón. Hombre, yo puedo intentarlo, pasa que me va a venir a otra. Y yo atrás se pupa. Voy a darme una vuelta más, si no, pues tiro para otro lado. Creo que aquí no me van a salir los. No. Y no van a irse muy duro. Bueno. Vamos a otro lado. No vamos a estar aquí dando vuelta como un par de gilipollas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Son alites, coño. Si no fueran alites, iría por ella. Pero los alites me comen enterito. Vamos aquí a echar los huevos. Vamos aquí a echarle huevo. Bueno, y ese viene de ahí. Se había reventado a todos los mobs de la quest. Ah, pues no, mira. Vaya hombre, no tengo que cargar la otra.
No es el objeto adecuado. Muy rápido antes de que venga alguien y me la quite. Dice por aquí un... ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¿Qué me ha pegado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que no puede mover? ¡Qué gilipollas! Así no me da cuenta. El caso es que me ha bajado. Nada, que nada, que se me ha ido la olla. Que se me ha ido la olla. Me ha dado como un lagacillo, yo qué sé, ¿qué ha pasado? Mata en cuero, ni polla. Vamos a ver. ¿Dónde era? Mira, aquí tengo para entregar uno. Aquí tengo. Voy a venirme aquí. Yo voy de aquí porque tengo para coger y para tragar, así que no tendría que estemos dando guata un tonto. Aquí no sé si he venido alguna vez. Hombre, tengo cueva activada. Pero no sé si he venido alguna vez. Canjea letra. Sí que nos vemos a menudo. Comerciante. Ah, claro, vende mierda. El pantalón pertenece a los Helios. Vamos a mandar a matar a un bicho que seguramente le haga falta. Pues sí, grupo. Elimina a Morgoro el putrefacto. O no grupo, lo mismo puedo con él. Ya empezamos. Bueno, que pasa el grupo, la experiencia que da es una puta mierda. Todo hay que decirlo. Bueno, por lo menos aquí tengo para hacer la quest. Creo que me importa. Verdad, vaya paranoia lo de antes. No sé, quería que... Estaba buscando lo de curarme, no sé qué para allá. Me ha pasado, se me ha dado la olla, yo qué sé, me ha bajado la regla, no qué sé. Bueno, aquí ya han hecho limpieza. Voy a ver quién es el Gorgoro ese raro. Como esto, que lo mismo puedo con él. Eso sí está vivo. Adiós. Vale, ahí está. Me corro el puto foto. Yo creo que no me voy a poder con él. Pero bueno, se va a intentar. Yo creo que seguramente me vendrá esta. Me va a ganar fatiga el día. No es el objeto adecuado. Me curo de todo. Vale. Me he hecho esto. Va a ser un desperdicio por desgracia, pero bueno. Y vamos a hacerle mierda. Toma. 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 Toma.
Me curo. Toma, toma y toma. Toma y toma y toma y toma y toma la mierda de Amargoro. Bueno, pues sí he podido con él. ¿Qué quiere que os diga? Putele es la puta polla. Pesado, nene. Pesado, nene. ¡Pues me dispara, me para, hombre! Vamos a atacar la cuaje, por lo menos. Antes voy a curarme esto. 5k de experiencia, no tan mal. Eso por ahí. Y a ver si aquí han aparecido los mobs. Que así que no. Bueno, sí, aquí ha aparecido este. Que pasa que sí, por cierto. Es un objeto equivocado. Me quedan dos para acabar la cuesta, la diaria, o la semanal, perdón. Y voy a entregar la cuesta mientras. Sí, porque no veo. Epa, mira, quita. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Oh. Objeto equivocado. De las pollas, quiere quitármelo. Gracias por la ayuda, jajajaja. Ja, ja, ja. Es que lo veo. Lo veo de estúpido. Que ve a alguien matando un bicho y tú vayas a intentar quitárselo. Pero todavía todo es normal. Pues no, ve que me da tiempo a quitarle más de vida a vida. Soy idiota. Ay, Dios mío. He dicho idiota, luego no digáis. Joder, killer. Insulta a los demás jugadores. No le insulto, he dicho idiota, es decir, idiota, pero en plan cariñoso. En fin, que vamos a ver, si nos tiramos esto. Conseguid la victoria, Teiba. Que sí. Ya me pasa ahí. Ya yo. Bueno, y aquí ya está todo hecho. Me gustaría venirme aquí para hacerme atacar. La verdad. Sin daño roto. Así que. Una mierda. Se mierda, que era un mierda. Bueno, aquí. Que era a la 87. No. Esta es la 88. No. Pero vamos a usar un retún. Ya acabamos antes. ¡Call to Return! Go to Return. Pam 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 pam. Y a venirme a ¿Esta cuál es? Pandarum. Es que, ah, vale, no, es que esta es la capital, creo yo. Sí, esta es la capital. La 82. La 81. Y la 82, esto, ¿no? Vale, nada. Vamos a poner aquí abajo. Sí. Pues aquí abajo. Pues ya está. Y a ver si podemos hacernos proceso. Lo que me queda de la mierda esta. Queda esto, me quedan unos cuantos por matar. Vamos. Toma, toma, toma. Patilla de goma. Dos de cinco. Me quedan dos de cinco. Vamos, vamos, vamos. Nos quedamos dos de cinco. Por cierto, me duda seria la de Bobo, Os la recomiendo que la veáis. Que os voy a pegar una panzada de reír. Ya que. No es que se rían, sino que
¿Cómo ha sido que cogen ideas de otra serie? No sé cómo se llama eso. Pero en plan cachondeo. Plagian no, me cago en la otra, ¿cómo se llama eso? Se me ha olvidado. El caso que mola. Bo, mola. Soy bo. Y voy a hacer mi ataque pidiendo sal. Vamos, Don Patch. Ataquemos. No me acuerdo cómo se llamaban su enemigo. Pero el tío hacía ataques pilonasales, atacaba con los pelos de la nariz. Vamos, Don Paz, hagamos la fusión pilonasal. Me encantaba el modo. Se fusionaban como Goku, hacían que se cogían idea de los cabellos del zodiaco. Mira, ya aprendí uno. Oh, que me quiere matar, que me quiere matar, que me quiere matar. Vale, quería que había sido un amito y había sido el mob. Ya lo han quitado. Están ahí enfrente, ¿sabéis? Vamos a ir con dos huevos a atacar a los Asmodian que están atacando mi castillo. Bueno, mi castillo no, están atacando mi campamento. Ahí están. Va acá, ven. ¿Qué mierda se ha ido? ¡Me he cargado un hombre! Conseguid la victoria, David. Me he cargado. Lo he rematado. Pero viene a ser lo mismo. Me lo he cargado. Se ha ocurrido. Mira, ahí. El objeto está objeto ilocalizable. ¡Oh! Macho Picón, el hijo de su madre. Bueno, pues yo con esta muerte tan épica, fantástica, vamos a despedir el episodio de hoy de Putele. Y no sería que no he echado huevo. Por cierto. ¿Qué polla era? ¿Qué polla era, por cierto? Erosión de mana. Erosión. Vale. Apocalipto, ocultarse. ¿Será verdad de que la pinimate se pone oculta? Uy, aquí tengo una misión azul. Voy a cogerla, bueno, voy a mirar a ver lo que es y me voy ya, ¿vale? La misión está azul. Arieluma. Ah, vale, alianza para entrar en eso. Arieluma, pues Arieluma para ti, guapetón. ¿Qué tal? Ya está. Nos vamos a pedir por hoy. Espero que os haya gustado el episodio de Putele. He intentado con el subglobón ese conseguir algo guapo otra vez para Putele. Pero es demasiado suerte. Por cierto, qué pitazo me acaba de venir de la calle a colonia barata ahorita de Choni. El caso que tiene faromona o algo de eso. Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo de Putele, la reina de la tele. Recordad seguirme en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, etc. Like y compartir el vídeo y suscribiros al canal. Sin más, hasta la próxima. Adiós, pueblos. Adiós.